O sea, acá. ¿Y ahora qué? ¿Quién es? ¡Pase! Conseguí trabajo. ¡Bien por vos! Es una casa antigua. ¿La que estaba abandonada? La heredó un científico. He estado ayudándole con un simulador. ¿Simuladores? ¿Científicos? ¡Estás loco! Puedo probarlo. ¿Cómo? Ocupa dos voluntarios, paga bien. ¿Pagan, eh? Miércoles. Suena muy interesante. ¡Nos vemos ahí! Muchas gracias por venir. Veo que ya conocen a Trilo, la computadora portátil. ¡Muy práctico! ¡Es un robot! Corre video. Como es bien sabido, cada ser humano produce ondas cerebrales como parte de su campo bioelectromagnético. Desde esta distancia, son similares a lo que podemos captar del campo electromagnético de un planeta con el equipo adecuado. El simulador PSS-30 no está programado. Pretende sincronizar estas ondas y mediante ese vínculo tener acceso a visiones reales de otro planeta. Es decir, mediante la asociación de estas frecuencias tendremos una ventana a otros mundos. Un viaje estático a otros planetas. ¿Un viaje estático? Solo con la verdadera sintonía. Tienes muy buena resolución. ¡Muchas gracias! Trilo, prepara las coordenadas y abre la compuerta. Prepara sincronización. ¿Quién va primero? ¡Yo! ¿Está listo el componente? Casi. ¿Qué está pasando? ¿Qué le están haciendo? Espera. Es una proyección a Aurora. ¿Una qué? En el puente podremos ver lo que pasa a su alrededor. ¡Puedo volar! ¡Increíble! ¿Se lo tragó? No pueden dañarla. Se segregan. Estamos perdiendo conexión. ¡Está volviendo! ¿Estás bien?